Tú ahora te colocas en actitud de pura recepción. Tú no haces nada sino estar ahí y escuchar y hacer lo que el sacerdote dice. No haces nada externamente, solo estás ahí a recibir. Y dejas que el Espíritu Santo, ese amor trinitario, haga su obra en ti. Él actuará, Él hará la cirugía espiritual. Tú no tienes que hacer sino estar ahí en la mesa operatoria para que el médico divino te haga la cirugía. Para esto te invito a que tengas los pies descruzados, las manos abiertas y los ojos cerrados. En la medida en que tú puedas, saca esa última gota de energía para concentrarte, cerrar los ojos y recibir la sanación interior del Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesús, yo sacerdote, te quiero presentar a estos hijos tuyos, hijos en busca de su hogar. Y este hogar, Señor, lo sabemos bien, es tu corazón. Y somos peregrinos en este mundo hasta que podamos tocar a la puerta del cielo y ser recibidos de ti, para descansar en ti. Nos toca caminar. Y muchos de tus hijos aquí, Señor, están cansados de caminar, agotados de tanta cosa en su vida. Lejanía de la familia, abandono de los papás, el hogar tal vez destruido, el matrimonio fracasado, los hijos alejados y fríos, indiferentes hacia aquellas personas que le dieron la vida, le enseñaron a caminar, a hablar, a escribir, a alimentarse. Y lo que más nos cuesta, Señor, la soledad. Estar sin amigos, estar lejos de la familia en otro país. Tener la familia lejos. Y aguantar aquí las enfermedades, los altibajos de la vida, los cambios psicológicos en uno mismo. La tristeza, la soledad, la depresión, sufrir los errores de los demás, sus pecados, aguantar en situaciones indecibles de pobreza, de abandono, de agobio, vivir tanta tensión en el matrimonio, en la familia, con el vecino, las amenazas, la violencia. ¿Cuál es la familia, Señor, que no tenga que lamentar las repercusiones de la violencia? Robos, ladrones por doquier, violencia, armas. ¿Cómo cansa? Señor, dame la llave de estos corazones. Yo quiero entrar en sus vidas, ejerciendo tu sacerdocio en mí, porque tú, Señor, me los has dado, para que yo camine delante de ellos y sea para ellos buen pastor. Y los lleve a verdes praderas donde puedan alimentarse, es decir, tu vida trinitaria, Señor. Esa plenitud de amor del Espíritu Santo que transforma, que sana, que recupera, que glorifica. Danos tu sangre, esa sangre humano divina, tu sangre que nos redimió. Yo los unjo a todos ustedes con sangre preciosa. Hayan o no hayan comulgado, yo los unjo con esta sangre preciosa, es decir,
sus méritos. Suplico al Señor que los méritos de esta sangre les sean aplicados a ustedes. Sello este lugar donde nos encontramos con sangre preciosa en todos sus elementos materiales. Ato las fuerzas satánicas en el aire arriba, ato las fuerzas satánicas en la tierra abajo y sello la puerta del abismo. Ato, amarro y venzo a Satanás. Ato, amarro y venzo a los seguidores de Satanás, sus sectas, sus grupos de nueva era, brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, satánicos, indios, chamanes, ocultistas, espiritistas, cartomantes. Todos los enemigos de Dios que siguen a Satanás, ato, amarro y venzo a todas las logias de masonería, santería, santa muerte, así llamada, cientología, dianética, metafísica, todas las iglesias satánicas con poder sacerdotal en el nombre de Jesús, y prohíbo a Satanás que nos haga daño, que se comunique con nosotros, que se comunique con sus súbditos, y mando que todos ellos estén solos, abandonados, enceguecidos, destituidos, sin poder alguno en el nombre de Jesús. Fuego espiritual sobre nosotros. Dijeron los apóstoles: Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo sobre ellos, que los consuma? Ahora, Señor, llamo ese fuego espiritual del cielo sobre esta comunidad. Fuego espiritual del cielo sobre nosotros, no para consumirnos a nosotros, sino a las maldiciones, los males que ejecutan los demonios en nosotros. Fuego espiritual del cielo. Sello nuestros bienes materiales, espirituales, físicos, emocionales, psicológicos con sangre preciosa. Nuestros familiares estén donde estén, con sangre preciosa. Fuego espiritual del cielo. Y te llamo a ti, Rosa Mística. Rosa Mística, ven, tú que eres la advocación de la Virgen más firme. Rosa Mística, ven hoy. Te llamo a ti, Rosa Mística, ven, ven, ven. Con el poder de la rosa dorada que simboliza el poder sacerdotal, para que se realice hoy en esta comunidad el poder sacerdotal de Jesucristo. Llamo en nuestro auxilio a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles. Llamo a la Inmaculada Concepción. Tu ye 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 ti eligeni el aida yedni. Toiro mieleni to yo ye 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 to ye 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 ni. Karach miet loidin et niet toidolole et yeg miet tu yeye. Corre miet neinate toia y miet lir. Corra el yene se yo yeye yet no gro. Yo quiero caminar ahora contigo delante de Jesús por los años de tu pasado, para mirar contigo qué cosa provocó tu situación actual de soledad, de destitución. Y lo único que yo quiero que tú hagas es presentar al Señor todas aquellas circunstancias y personas
que provocaron en ti tu dolor. Y que no huyas del recuerdo. Señor, en primer lugar te presento ese momento de mi concepción que es el inicio de mi existencia. Y yo no sé, Señor, cuáles fueron las circunstancias de mi concepción. Yo no sé si yo soy fruto del amor. Señor, y si no soy fruto del amor, si yo no soy un hijo esperado, si yo fui una sorpresa para mi mamá que se asustó, ¿y cómo fue tu papá? ¿Cómo fue tu mamá? Los que te engendraron. Tal vez tú lamentas hoy no haber tenido un papá más santo, una mamá más amorosa. Tal vez tú lamentas haber tenido un papá alcohólico, drogadicto, vago, prófugo de la ley, violento, mujeriego, silencioso, callado, que nunca te decía una palabra buena, que nunca te daba un abrazo como tú lo anhelabas, que nunca te estimulaba con su alegría, con su esperanza, con su fortaleza. Tal vez tú lamentas hoy la ausencia de ese papá, que nunca has tenido un papá al cual admirar, y cuánto te hace falta admirar a tus papás, y no los has tenido para admirar, sino para conmiserar, un papá duro, alejado, drogadicto, una mamá sola, madre soltera, tal vez cansada de tanto trabajar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pies descruzados, manos abiertas, ojos cerrados. Menos los servidores que tienen los ojos bien abiertos para asistirnos. Santísima Trinidad, Padre eterno, Hijo eterno y Espíritu eterno, en este momento llamo el don de tu amor trinitario sobre este pueblo que se ha congregado para que tú actúes en sus vidas. Yo llamo con intercesión sacerdotal al Espíritu Santo sobre este pueblo, para que el Espíritu Santo actúe con poder, para que el Espíritu Santo se lleve todo lo que no es de Dios, todo lo que proviene directamente, indirectamente de Satanás, para llevarnos a la enfermedad, a la infelicidad, al vicio,
al pecado, a la condenación. Que baje ahora desde lo alto del cielo el Espíritu Santo. Que entre el Espíritu Santo a través de la cabeza y alcance rápidamente los hombros, las espaldas, los brazos, las manos, el vientre, los muslos, las rodillas, la pantorrilla, los pies. Todo tu cuerpo quede lleno de Espíritu Santo en este momento. Toma posesión, Espíritu Santo, del alma de cada uno. Y entra en el espíritu del alma misma. Que todo mi ser quede lleno de Espíritu Santo. Toma posesión, Espíritu Santo, de este centro. Purifica y sana y limpia. Señor Jesús, te pido, dame la llave de estos corazones y permíteme a mí ser buen pastor de esta grey tuya. Y coloca en mi mano el báculo de buen pastor para defender a tu pueblo del lobo que viene a atacar. Señor, dame tu báculo en mi mano derecha para que yo pueda defender a este pueblo con poder sacerdotal. Úngenos, Señor Jesús, con sangre preciosa. Y unge a tu pueblo, Señor, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y unge esta aula donde nos encontramos, unge este salón en todos sus componentes materiales, en piso, techo, paredes, puertas, ventanas si las hay, luces, tuberías, cables, todo, silletería, la alfombra, el aire que respiramos, la ropa que llevamos, todo quede untado de sangre preciosa. Sangre preciosa en el aire arriba, sangre preciosa en la tierra abajo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, ato, amarro y venzo a los demonios del aire que rige. Ato, amarro y venzo a los demonios del aire, a los demonios de la tierra abajo. Ato, amarro y venzo a Satanás en los ángeles con sus iglesias satánicas. Ato, amarro y venzo a Satanás en toda la costa oeste pacífica de Estados Unidos. Ato, amarro y venzo en el nombre de mi Señor Jesucristo. A todas las escuelas de brujería, hechicería, brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, satánicos, ocultistas, espiritistas, santeros, adoradores de la Santa Muerte, así llamada, representantes de la nueva era, masones, indios, chamanes. Y prohíbo a Satanás que nos haga daño por esta oración. Prohíbo a Satanás que se comunique con sus súbditos, que ellos se comuniquen entre sí, que se comuniquen con nosotros. Y les mando que no haga nada en el nombre de Jesús, a no ser que yo se lo diga expresamente. Yo expulso de ti en el nombre de Jesús a los demonios inmundos de miedo, de pesadilla, de tormento espiritual. Y ese demonio inmundo se llama Apolión. Yo te ato a ti, Apolión, en el nombre de Jesús. Te expulso de esta comunidad, Apolión inmundo. Te expulso a ti, demonio del tormento espiritual, de la pesadilla, del miedo nocturno, de la depresión nocturna. Yo te expulso a ti, demonio inmundo, de la inseguridad espiritual, de la duda espiritual. Te expulso, Apolión, ángel del abismo, afuera. Y es en mi olor y en la mía. Tomo la espada de San Miguel Arcángel y corto las ataduras de Apolión sobre ti en el nombre de Jesús. Golpeo con la espada de San Miguel en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Tomo la rosa mística, tomo la rosa dorada, que es el poder espiritual del sacerdote, y golpeo a Apolión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¡Afuera, Apolión!
Llamo en nuestro auxilio a San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, vengan las huestes angélicas, vengan las huestes celestiales a pelear a nuestro favor, vengan las huestes celestiales. Venga, San Miguel Arcángel, con tu espada, ven, San Miguel, y clava la espada en todo enemigo. Clava tu espada, San Rafael, en todo enemigo. Clava tu espada, San Gabriel, en todo enemigo. Y lucha contra todas las iglesias satánicas. Y ven tu Inmaculada Concepción. Ven tu María, Rosa Mística. Ven tú. Y ahí el yen y el y hoy del yen y el yen y que redría la ya mi eshel y hoy toy dolo y eidre zili que le dne y el yedro ni ezailan egne y hermano, si tienes control sobre tu voz, recuerda callar. Solo las personas que no controlan su voz. Si tienes control, calla. Se le mienia Rasan Arabriel Eliei Dei Oien Oiei Drenilen Arrei Oidrobiez Regnie Sharamiel Aignoi Ei Ei Yo tomo la espada del Espíritu Santo y esta espada del Espíritu Santo y esta espada de San Miguel Arcángel, te la clavo a ti, Satanás, en el nombre de Jesús. Te la clavo a ti en la mente perversa, te la clavo a ti en la voluntad perversa y destruyo toda tu obra de magia negra, toda tu obra de brujería, de maldiciones ancestrales, de maldiciones personales en estos hijos de Dios, porque yo reclamo a estos hijos de Dios para mi Señor. Yo reclamo en el nombre de Jesús a este pueblo para Dios. Y te mando a ti, demonio inmundo, que te retires de este pueblo. Te clavo a ti la espada de San Miguel Arcángel en tu mente y destruyo en tu mente toda obra nefasta satánica en tu mente con pensamientos oscuros, con pensamientos de perversión, pensamientos de desesperación, de muerte, pensamientos de divorcio, pensamientos de venganza, con sus pensamientos de suicidio, con pensamientos de tristeza, con pensamientos de angustia, pensamientos de violencia, pensamientos de venganza. Afuera, demonio inmundo de la venganza de esas mentes. Yo te clavo esa espada de San Miguel Arcángel en tu corazón para destruir en tu corazón toda obra de la oscuridad en tu corazón con sentimientos de muerte, de accidente, de infortunio. Afuera, sentimiento inmundo de venganza, de lujuria, de divorcio, de prostitución. Afuera, demonio inmundo de sentimientos de opresión, de tristeza, de suicidio. Afuera, demonio inmundo de esos corazones.
Rompo en el nombre de mi Señor Jesucristo las cadenas y ataduras de tu corazón. Tu espada de San Miguel Arcángel, y con esta espada rompo, traspaso, quemo, aniquilo en brujos y brujas, hechiceros y hechiceras, adoradores de Satanás, indios, chamanes, ocultistas, espiritistas, toda su obra nefasta, toda su obra negra. Quemo sus pactos satánicos, quemo sus pactos con Lucifer, quemo sus escobas, quemo sus bolas de cristal, quemo sus cartas de tarot, quemo sus calaveras, quemo sus búhos, quemo su mano de gloria, quemo sus restos de cadáver, quemo sus aborticos, quemo en el nombre de mi Señor Jesucristo su tierra, cementerio, sus prebajes, quemo su Biblia negra, quemo su Biblia satánica, quemo su altar satánico, quemo su cuchillo para el sacrificio en el nombre de Jesús. Hermanos, esta es la fase de purificación. Yo les dije que esta fase no era agradable. Esta fase no es agradable, es desagradable. Pero persevera, persevera tú. Persevera. Ten los ojos cerrados y mantén la calma. Es la fase de purificación. Pasará. Pasará. Ahora vas a decir mentalmente, hermano, la fecha de tu nacimiento. Y vas a decir: Señor, yo nací en tal fecha, porque esta fecha es muy importante para el Señor. Tu fecha de nacimiento es la fecha en que te constituiste miembro de un linaje. Y ahora vamos a pedir por tus difuntos, hermano. Ahora di tu fecha de nacimiento, día, mes y año al Señor en tu mente. Señor, ahora tomo el poder sacerdotal que tú me has dado, y con ese poder sacerdotal voy a interceder por nuestros difuntos. En el nombre de mi Señor Jesucristo, tomo la espada del poder sacerdotal y corto en nuestros difuntos las ataduras que les impiden descansar.
Y si ellos han muerto sin pagar alguna deuda, yo les condono esta deuda con poder sacerdotal. Y si murieron con alguna culpa, los absuelvo de esta culpa con poder sacerdotal, para que descansen. Corto, traspaso, quemo, aniquilo toda maldición ancestral que nos haya llegado por los pecados de nuestros ancestros. Y rompo, traspaso y quemo maldiciones ancestrales de infelicidad, de parto muerto, de gestación difícil, de divorcio, de infelicidad, de adulterio, de drogadicción, de alcoholismo, de violencia, de lujuria, de homosexualismo, de desempleo, de deuda, de pobreza, de envidia, de accidente, de muerte repentina, muerte violenta, muerte joven. Y mando ahora a nuestros difuntos a que descansen, según la permisión de Dios, que descansen con San Miguel Arcángel. Los mando a nuestros difuntos al regazo de María, Madre de la Divina Misericordia, para que ella a su vez los presente ante Dios Padre. Fuego espiritual sobre ustedes. Fuego vivo del Espíritu Santo sobre ustedes para quemar todo lo que no viene de Dios en ustedes, para quemar con fuego vivo toda atadura, toda cadena, toda liga que no debe estar ahí. Que se queme en el nombre de mi Señor Jesucristo toda liga, toda atadura, toda cadena
que no debe estar ahí. Que se liberen las manos para poder trabajar. Que se liberen los pies para poder caminar. Que se liberen los corazones para poder amar. Que se liberen las voluntades para poder querer. Que se liberen las mentes para poder pensar todo según Dios. Te expulso a ti, Apolión inmundo. Te expulso a ti, Leviatán inmundo. Te expulso a ti, Belcebú, Astarot, Lucifer, Satanás, la antigua serpiente. Te expulso a ti, atado, amarrado, vencido, pisoteado, descuartizado, flagelado, enceguecido, golpeado, humillado a los pies de la cruz de mi Señor Jesucristo, con la prohibición de jamás volver, ni ahora ni la hora de la muerte. Amén, Jesús, todos. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Ahora tomo la espada de San Miguel Arcángel y corto toda atadura que proviene de brujas jefes, de precedentes de sectas satánicas. Y los expulso a brujas jefes y precedentes de sectas satánicas. Los expulso con un solo golpe con la mano izquierda de la espada de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y esto lo mando con el poder de Dios Padre, con la sabiduría de Dios Hijo, con el amor del Espíritu Santo Paráclito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo vacío que quede en nosotros se llene con Espíritu Santo. Y todo lo que ha salido de nosotros queda recogido, atado, amarrado, vencido a los pies de la cruz de mi Señor Jesús. Y todo vacío se llena con amor divino, con amor del Padre. San Miguel Arcángel sigue trabajando y hace falta todavía expulsar los demonios jefes de las legiones. Hace falta todavía expulsar los demonios jefes encargados de legiones. Yo los ato a ustedes, demonios jefes, en el nombre de Jesús, demonios de las legiones, y las ato a ustedes, legiones, y los dejo a todos ustedes aislados. Aislados de sus legiones, solos, ciegos, sordos, mudos, enceguecidos, enmudecidos, empobrecidos, flagelados, debilitados, destruidos. Y los expulsa a ustedes, demonios jefes de las legiones, y las expulsa a ustedes, las legiones, de sus hijos de Dios, de sus hogares, de sus lugares de trabajo, de estudio, de descanso, de oración, con la prohibición de jamás volver, ni ahora ni en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo este vacío queda relleno del amor de Dios, se llene con amor de Dios Padre. Love.
Queda cerrada la primera parte, que es la parte de purificación. Desagradable. Hermano, hermana, no te asustes. Ahora, hermano, vamos a regresar al momento de tu concepción, muchos años atrás. Y vamos a presentar al Señor todas las situaciones que te pueden haber lastimado en el transcurso de todos estos años de tu existencia. Y le vamos a pedir al Señor que vaya sanando y que te acompañe en cada una de las etapas de tu vida, en cada uno de esos pasos que tú has dado, en cada una de las heridas que te infligieron, que te acompañe en cada una de ellas y derrama una gota de su sangre en tus heridas. Regresa ahora conmigo, hermano, hermana, regresa conmigo a tu infancia, a tu niñez, a los 8 o 10 años, tus primeros años de adolescencia, con sus experiencias difíciles. Cada vez experimentas más resistencia. Y no podía faltar la persona que te viene a tocar, que te viene a abusar, que te viene a violar, que te viene a golpear, que te viene a castigar, que te viene a rechazar, que te viene a humillar, que te viene a ridiculizar, que te viene a lastimar de mil maneras. Y ese dolor está ahí. Yo quiero que me entregues ese dolor ahora sobre el altar. Ese recuerdo tan doloroso que te persigue desde tu niñez, de la violación, del castigo, del rechazo, colócalo ahí sobre el altar, en la custodia. Kibra y de la gmien en deregli, di droi de la elien y maetri. Yo, yo, ni droi, ni di de dri, di ese trauma tuyo de niñez, el trauma tuyo de infancia, yo te lo coloco ahí, Señor.
Yo te lo coloco ahí para que tú mires, para que tú sanes. Señor, hazte presente Jesús, y hazte presente con ese amor de papá, el amor de papá que endulza, que suaviza, ese abrazo de papá que tú necesitas, la presencia de tu papá. Mientras la oración sigue, hermano, recoge tu alma, recoge tu corazón y recoge tu llanto como el niño en brazos de papá, que recoge todos sus miedos y se siente tan seguro. Ya ves cómo la hora santa se está cerrando con la paz. Porque papá está aquí. Jesús está aquí. Jesús protege. Y Jesús ama tanto. Yo mando ahora a tu vida la prosperidad. Mando a tu vida la prosperidad que nace de un corazón sano. Mando a tu vida la salud, el bienestar en tu hogar, la felicidad para tu familia, la perseverancia en la formación para tus hijos. La perseverancia de las parejas en el amor sacrificado. Manda a tu casa, mi santo ángel, para que te custodie en este mismo bien. Expiación de